soy Marta María Téllez Rojo, mejor conocida como Mar, y trabajo en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Primero que nada, es un problema que afecta muchísimo en etapas desde muy temprano en la vida. O sea, que a un bebé en formación dentro del vientre materno le llegue plomo, afecta su vida en la primera infancia y en el largo plazo. ¿En qué? Un niño expuesto a plomo desde la etapa prenatal va a pesar menos, va a crecer menos, va a desarrollar su inteligencia de una manera disminuida. Por otro lado, si esto continúa, va a tener problemas de aprendizaje, va a desarrollar conductas agresivas, problemas de atención. Y si esto no se atiende, en el largo plazo, ya de adulto, puede tener problemas de salud en el riñón, problemas de riñón, problemas reproductivos, cardiovasculares, presión arterial elevada. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el plomo no tiene ninguna razón en el cuerpo. Hace daño por pequeña micra que exista dentro del cuerpo de un ser humano y por eso se considera tóxico. Es uno de los 10 de las 10 sustancias tóxicas de mayor preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Y déjame completar mi respuesta. Otro problema es que no tiene un síntoma asociado. O sea, tú ves a un niño con problemas de aprendizaje o con conductas agresivas y muy pocas personas lo relacionan a un problema de intoxicación por plomo. Hemos podido documentar cifras que me parecen de preocupación, que justifica que sea un problema de salud pública. En México, 17.4% de los niños entre 1 y 4 años de edad tienen intoxicación por plomo y no se están identificando. Entonces, como no hay un síntoma asociado, como no hay una medida para estarlos monitoreando y evaluando, continúan con su vida y van a continuar con los efectos en salud de los que estamos hablando. Sin embargo, cuando tú empiezas a analizar por estado, México es un mosaico muy heterogéneo. Tienes estados como Puebla, donde casi el 50% de los niños tienen intoxicación por plomo, 47.7 para ser precisa. Y desde ahí seguimos con estados como San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, que tienen niveles muy elevados y similares a los que te acabo de decir por Puebla. Sin embargo, tienes estados como Sinaloa, en donde los niveles de plomo en sangre son muy bajos. Entonces, tenemos mucha información en México para atender el problema con inteligencia, con la información que hemos generado, enfocarnos en los estados y en las regiones de mayor preocupación. En México, en esta población general, que es la que abarca la mayor cantidad de la población en México, hemos documentado con toda contundencia que la principal fuente de exposición es el barro vidriado con plomo y que fue producido a baja temperatura. ¿Qué sucede? Tienes alfareros, alfareras, cuya economía familiar depende de esta producción, pero se produce la pieza con barro y a la hora de vidriarlo, de barnizarlo, se utiliza plomo, creta de plomo. Y con esta, diluida en agua, se barniza y se mete a hornos domésticos que no alcanzan una temperatura elevada como los hornos de alta temperatura que alcanzan los miles de grados centígrados, no es el caso de los hornos domésticos, y entonces esto hace que las piezas, que brillan muy bonito, pero brillan por el plomo, cuando entran en contacto con alimentos, particularmente ácidos, pero en general con alimentos, se liberan esas partículas de plomo que son parte de la pieza y nosotros ingerimos alimentos que fueron preparados, que fueron almacenados, que fueron servidos en este tipo de ollas. Entonces, sí sabemos que en México aproximadamente la mitad de la exposición, perdón, la mitad de la intoxicación que tenemos proviene del barro vidriado y la otra mitad de una infinidad de
productos que todavía no tenemos bien caracterizados. Por ejemplo, hay maquillajes que entran sin ningún tipo de regulación al país y que tienen plomo. Hay juguetes que están vendiéndose con plomo. Hay alimentos que ya hemos publicado que tienen plomo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El plomo abrillanta, da color, ¿no? Da color, da brillo, y por esa razón es que se utiliza, por ejemplo, para el pintado de muebles, para el pintado de juegos en los parques, para pintar juguetes. Exposición es por el hecho de que yo esté en contacto con algún producto, partícula del aire, y ingresa a mi organismo y empieza a hacer daño. Sabemos que por los procesos industriales de la globalización y del desarrollo, entrecomillado, el plomo es ubicuo. Entonces, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay nivel seguro, hay niveles de referencia por los cuales, cuando superas ese nivel de referencia, se le llama intoxicación. ¿Quién define ese nivel de referencia? En el caso de México, la norma 199 de la Secretaría de Salud, que es 5 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Un niño o niña que tenga más de 5 microgramos, de acuerdo a la norma vigente, tiene niveles de intoxicación. Si estuviéramos en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, ese valor de referencia es 3.5. Y entonces se le llamaría intoxicación por ese 3.5. Si tú me dices qué opino del 5, me encantaría que fuera mucho más bajo. Pero hay muchos países que tienen este nivel de 5. Digamos que si lográramos identificar a los niños y niñas que superan este valor, sería un gran avance en nuestro país. Lo primero te diría atenderla. ¿Y qué quiere decir atenderla? Quiere decir fomentar, capacitar, FONART lo ha hecho, capacitar a los alfareros, pero darle mucho más recursos para que los y las alfareras puedan transitar a la producción de una alfarería segura. Nosotros queremos mantener y promovemos lo que significa el barro vidriado en nuestra cultura. Es parte de nuestra cocina mexicana, pero lo que estamos buscando es promover que sea de manera segura, con barnices libres de plomo, que sí existen. Entonces, esa es, digamos, la más obvia. Pero por otro lado, creo que tenemos que trabajar en hacer conciencia social. O sea, que las personas sepan que el barro tiene plomo, porque una gran cantidad de la población no lo sabe. Y que, por ejemplo, si soy una mujer embarazada y no sé si esta pieza es libre de plomo o no, mejor no la consumo, porque una mujer embarazada es la población más vulnerable por lo que implica para la descendencia. Por otro lado, sin duda, implementar un sistema de vigilancia epidemiológica orientado a los países, a los estados de mayor prevalencia, que identifique a las niñas y a los niños y les dé la atención. O sea, la atención es estimulación temprana, consejería para una mejor dieta, explicarles cómo eliminar la exposición. No son cosas costosas. Si ustedes van a comprar loza de barro vidriada en un mercado, en un tianguis, y preguntan, ¿esta pieza tiene plomo? 100-1 a que te van a decir que no, porque los alfareros ya saben, pero no lo podemos creer. O sea, el barro vidriado con plomo es este en el que consumimos pozole el 15 de septiembre, los frijoles de la abuela, el mole todo es. Es naranja, pero puede ser verde, brilla mucho, muchas veces tiene florecitas alrededor. Es el típico barro donde se hacen las taquizas, ¿no? No hay taquiza que no sea en barro vidriado con plomo. Entonces, ante la duda, yo les diría, no lo consuman. Y en particular, mujeres embarazadas, y yo diría, niños pequeños. O sea, los órganos están en formación. El cerebro sigue desarrollándose después del nacimiento. Entonces, no queremos que un niño, niña de 2, 3, 4 años
le lleguen partículas de plomo al cerebro que no necesita. Entonces, mi sugerencia sería, ante la duda, mejor no consumir en barro de vidrio con plomo. Por otro lado, pues siempre la recomendación, tratemos de tener dietas saludables, dietas diversas, ricas en alimentos que tienen calcio, que tienen zinc, que tienen hierro, que ayudan a eliminar con mayor facilidad, a absorber menos y a eliminar.